El edificio de la Plaza Mayor es el nuevo enredo político entre PSOE y PP. El anuncio del equipo de gobierno socialista de la reactivación de este inmueble tras años sin uso hizo reaccionar a los populares, que advirtieron que no habían desbloqueado el problema los socialistas, sino que los juzgados lo habían hecho. En cualquier caso, la versión aportada por la portavoz del gobierno local va en una única dirección. Lo importante es que la empresa que lo gestiona ya ha pedido licencia para ponerlo en marcha. Según la versión aportada por el PSOE, el ayuntamiento, a través del correspondiente concurso público, otorgó la construcción y posterior gestión del parking y edificio de la Plaza Mayor a la Unión Temporal de Empresas Plaza Mayor Chiclana MC. Una vez ejecutadas las obras y ya puesto en funcionamiento el parking, la adjudicataria comenzó a sufrir problemas económicos y solicitó en 2011 al consistorio la cesión de la gestión de esta infraestructura y del edificio a la firma Solarmac SL, que fue concedido, ya que el único objetivo no era otro de que funcionara el inmueble. Porque el único objetivo del Partido Popular entonces y ahora era que las cosas no funcionaran, perjudicar el desarrollo económico de Chiclana. Ese es el objetivo del Partido Popular y lo viene demostrando día a día. Pues bien, 4 años después de que la empresa llevara esta situación a los tribunales, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Cádiz decretó una sentencia el pasado 28 de mayo en la que se dice que la acción aprobada por el ayuntamiento en 2011 estaba bien hecha. Es decir, la cesión de la concesión administrativa era correcta. Pues nos ponemos en contacto con la empresa, con Solarmac, que es la que tiene la titularidad hoy de la concesión administrativa. Y le decimos, miren ustedes, no podemos restituir el perjuicio, no podemos volver al tiempo atrás, los 4 años perdidos están, pero nosotros sí queremos que esto salga adelante y que genere actividad y poner en funcionamiento la Plaza Mayor y meter en carga el edificio, porque hace falta a la ciudad. En definitiva, Verdier ha dicho hoy que lo único que quieren desde el Gobierno Municipal Socialista es que el edificio comience a funcionar y se reactive la economía de la zona.